Amigos al auditorio de Beto Alfa Noticias, pues nos encontramos desde muy temprano ahora aquí en lo que es las oficinas de Migración Sur, donde ya los migrantes pues están concentrándose para iniciar trámites en lo que es para las visas humanitarias. Son cientos de migrantes que están pues llegando precisamente a estas oficinas en Tapachula, donde pues buscan pues su proceso de regularización migratoria a un costado de la policía municipal. Los migrantes vienen pues de diferentes países como Guatemala, Honduras, Cuba, Nicaragua, entre otras nacionalidades, que estarán ya pues buscando pues este tipo de trámites en estas oficinas de migración en Tapachula. Aquí vamos a poder ver cómo están ya algunos formados sobre las barras, otros están precisamente regresando porque no les toca su día de cita, o vamos a esperar qué le dice precisamente las autoridades federales del Instituto Nacional de Migración aquí en Chiapas. Vamos a ver también cómo se forma este caos aquí por el tema migratorio que siempre se genera en estos días, ya más cuando van a regresar pues de este periodo vacacional de fin de año. Los migrantes están aglomerados, específicamente a pesar de la pandemia del coronavirus. Podemos ver las aglomeraciones. Nosotros necesitamos el trámite, los centroamericanos, salvadoreños y hondureños. ¿Qué trámites son los que La tarjeta dominitaria. Pero ellos quieren, solo ellos, pues, y nosotros queremos dividir con otro grupo centroamericano y no queremos problemas. Solo queremos sacarnos nuestros documentos, nada más. ¿Y qué ha pasado? Problemas, ahí golpearon una señora. Y se golpearon entre ellos mismos, entonces pues, no hacemos nada. ¿Les que hubo enfrentamiento, hubo golpe? Enfrentamiento, sí. ¿Con los hondureños, con cubanos? Con los hondureños y los cubanos, los centroamericanos. Pues. De Cuba. Bueno, no sé cómo decirte, ¿cómo decirlo? Sí, estamos haciendo trámite de la visa humanitaria que están dando. Nosotros llevamos un mes aquí ya. Reanuda Migración sus actividades. Ustedes son los cubanos que tenemos que haitianos. Hay bastante, porque han entrado bastante. Hay como 800 por lo menos.
Más los que están allí en Comar y vienen más todavía. ¿Eh? Nada, estamos hablando, por eso estamos aquí, esperando a ver qué inmigración nos va a decir. Ya le dieron su cita. Ya le dieron su cita. No, es que el problema es que lo que queremos es que van a ir. Porque primero vienen los funcionarios. Pues en todos los aspectos en la ciudad de Tapachula, porque hemos seguido insistiendo, la frontera sur sigue estando olvidada. La infraestructura de la ciudad, la falta de empleos, la inseguridad y la injusticia incrementado por 50, 60 mil y no sé cuántos migrantes más empiecen en este enero del 2021, eso agudiza todo en la ciudad, absolutamente todo. Se vuelve un verdadero caos. ¿Por qué? Porque esta gente deambula por toda la ciudad tratando de sobrevivir, de sobreexistir, donde no encuentra absolutamente nada. Acá en las vallas, acá afuera de las vallas. Están obstruyendo la vialidad. Hay que despejar la vialidad, por favor. No podemos estar obstruyendo la vialidad. Todos detrás de las vallas. Todavía estamos. El año pasado estuve aquí con un turno, vamos a decirle a mi cara una cola, cuando llevo aquí, 8 meses llevo aquí yo. Esta gente llegaron a él, yo llevo 8 palos, ese señor lleva 8 cuartos. Yeah.